Estamos ahora en comunicación por Zoom con Natalia. Ella es socióloga, integra la Fundación Colsecor, que desde el año 2019 se han propuesto hacer informes, reportes mensuales de precios, comparando también muchos índices que van cambiando con los meses y que así va arrojando interesantes resultados toda esta investigación. ¿Cómo estás, Natalia? Sole te saluda. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por este tiempo y este contacto con Local Noticias. Nos llamaba la atención, ¿no? Este último reporte, los elementos que han elegido para relevar y también los datos que han obtenido de lo que se ha relevado, sea en Buenos Aires como en ciudades del interior. Han elegido para este último reporte de precios tres productos básicos que tienen que ver con la producción, con el transporte, como son el cemento, la nafta y el gasoil. Y se han encontrado con datos bastante interesantes, imagino. Sí, efectivamente. En realidad lo que venimos haciendo desde la Fundación Colsecor es generar distintos tipos de información, de datos, de estadísticas, que puedan visibilizar, mostrar la realidad de las localidades chicas e intermedias de nuestro país, que en general están ausentes de las estadísticas nacionales, que se concentran en las grandes áreas metropolitanas, sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, desde la Fundación procuramos generar y publicar y difundir información respecto al resto del país. Y para eso tenemos, por un lado, un reporte de precios mensual en donde mostramos el valor de la canasta básica alimentaria, que a la vez nos indica cuál es el umbral para no caer en la indigencia o pobreza extrema. Y también incluimos a partir del mes pasado, y vamos a seguir haciéndolo todos los meses, este reporte de precios con tres productos básicos, como son el gasoil, la nafta y el cemento, con la intención de asomarnos, de tener algún termómetro, alguna información que nos muestre la variabilidad de los precios vinculado no a los hogares, sino a la producción. El gasoil y la nafta son elementos básicos, el combustible necesario para cualquier actividad productiva, para el campo, para la industria, para los servicios. Todos incluyen la logística, el transporte o las máquinas que se enciendan con el combustible. Y el cemento a la vez es un indicador muy claro de la construcción, que es una de las actividades económicas más dinámicas de nuestro país y mayores generadoras de empleo. Así que con esta mirada más productiva estamos publicando este reporte de precios que, como vos bien decías, releva el valor de la bolsa de cemento tipo Portland de 50 kilos, el litro de gasoil y el litro de nafta súper, en alrededor de 50 localidades de 9 provincias de nuestro país. Los resultados que ustedes fueron obteniendo, bueno, se sigue sosteniendo esto que los precios en Buenos Aires difieren mucho de lo que son en el interior. Sí, aunque te diría que no se ve tanta disparidad como en el caso de los alimentos. En estos tres productos, el gasoil, el combustible y el cemento, lo que encontramos es una situación diferente. Por un lado, el cemento aparece como el promedio de estas 50 localidades con las que venimos trabajando. El valor promedio del cemento es más bajo que el valor del cemento en un corralón de la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo que estamos encontrando, y esto sí es una tendencia que se viene repitiendo desde el principio de año, es que es más accesible y es uno de los pocos productos que claramente es más accesible en el interior del país que en la ciudad de Buenos Aires. Respecto a la nafta y el gasoil, comparándolo con los precios de referencia nacional de Capital Federal, lo que encontramos es no hay grandes diferencias. Es de los productos en donde uno puede ver mayor homogeneidad de precios y un comportamiento más o menos parejo a lo largo de todo el territorio. Si uno, por ejemplo, piensa en los alimentos, y te digo en especial las verduras, es un escándalo las diferencias de precio que encontrás según sea el norte, el sur del país, una localidad u otra vecina, la ciudad de Buenos Aires o el área metropolitana. Sin embargo, en el tema del combustible específicamente, encontramos una estructura bastante homogénea en la oferta de precios. Nati, han investigado también en este año algunos aspectos muy interesantes porque tienen que ver quizás más con la vida de la gente, con esto de los relevamientos sociales y comunitarios que se han hecho. Bueno, ¿está en proyecto seguir en esa línea? ¿Han investigado o descubierto algo nuevo que habíamos hablado en otra oportunidad con Alberto sobre este índice que habían medido que la gente era más feliz en las ciudades pequeñas? Sí, estamos trabajando y vamos a seguir porque toda esta información que, bueno, sí, como vos bien decías, tenemos por un lado los relevamientos comunitarios, en donde hacemos un informe anual
con información específica de cada localidad que participa dentro de este proyecto de la Fundación. Después tenemos la encuesta que vos mencionabas que hablaron con Alberto, la encuesta de bienestar que hicimos en julio de 2020 y replicamos en el julio pasado de 2021. La idea es continuar con esto porque son distintos proyectos de generación de información que están abriéndonos los ojos, nos están mostrando una realidad que nosotros suponíamos que faltaba conocer, pero que ahora lo estamos confirmando. Y esto es interesante tanto para la Fundación como para las propias localidades que se pueden conocer desde otro lugar, ¿no? Desde los datos estadísticos, poder encontrar potencialidades, problemáticas, cuestiones a resolver, fortalezas. Todo esto aparece en los informes. Y también poder encontrar la voz de quienes viven en estas localidades a través de la encuesta. La encuesta lo que hace es preguntarle a los habitantes de todo el país cómo se sienten con su vida personal, su vida social, su vida local, en la comunidad, los servicios públicos, los servicios básicos, el acceso al trabajo, a la seguridad, a la vivienda, al medio ambiente. Sobre todo eso pudieron expresarse a través de la encuesta. Y bueno, y lo que encontramos es que los niveles de satisfacción en los pueblos más chicos son mayores que en las grandes urbes de nuestro país. En las grandes ciudades prevalece la preocupación por la inseguridad, la preocupación por el narcotráfico, la preocupación por no poder trasladarse porque hay males sistemas de transporte público, porque el tráfico es infernal, entonces se lleva muchas horas de la vida, hay problemas con los ingresos. Todo esto no lo vemos en los pueblos chicos, en donde vemos mayor tranquilidad, más seguridad, más cercanía con los afectos, más cercanía con el trabajo, más seguridad para que los chicos puedan, los hijos y las hijas puedan jugar al aire libre. Todo esto se verifica en la encuesta y entonces nos permite reafirmar esto, que los pueblos chicos son otra propuesta de vida. No es ni mejor ni peor que las grandes ciudades, pero sí es otra alternativa con grandes niveles de aceptación por parte de gran parte de nuestra población. Natalia, te agradecemos mucho este contacto, la disponibilidad que tienen siempre y sobre todo la importancia de trabajar con datos, de que las ciencias sociales también son importantes y pueden medir estos aspectos que muchas veces quedan en segundo lugar y creemos que todo lo otro es más importante. Esto es ciencia también y por eso lo valoramos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Sí, nuestra intención es también eso, poner nuestro granito de arena para mejorar la vida de todos y todas. Así que muchas gracias y a disposición. Un abrazo, gracias.